Puede que me traiga. Espérate, cuate, que me está yendo para allá, güey. ¿Cómo quieres la punta? No tengas miedo. Te ama. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Jala, jala, jala! ¡Échalo, échalo! Mira. Ya tú estás con la furia, ¿qué tiene vuelta? ¿Qué me estás tirando? Aquí en el centro tenemos a Caricayero de Corazón. El día de hoy muerta para ustedes, los asesinos indomables de Kimpancingo Guerrero. Solicitadas a nivel nacional son los toros fascinantes de Rancho Luis Sánchez de Domingo y Juan González. Venga la presentación. Venga, hijo. Tiene toros de reparo.
Los haces indomables del Choco de Chilpancingo, desde el primer día salieron por allá de su tierra y de su casa con la bendición de Dios y de su familia para dirigirse a Pachuquilla, a rifarse la vida para llevar el pan de cada día a casa, también a rifarse el físico para que la gente se divirtiera. Yo quiero que me regalen un aplauso fuerte y bonito para este equipo de... Hubo guerra, pero no hubo pleito ahí nada más. Ándale pues, ahí está, saludándose como buenos amigos, como siempre, a veces discuten allí en el cajón, pero ahí nada más, hasta ahí queda. Amigos, hay un ganadero joven, como dijimos, sale, venga, venga un abrazo, ya está mi amigo Iván, y bueno, pues ahí está el saludo. Los mayordomos también quiero que vengan para acá, también mis amigos, quiero que me den un aplauso fuerte y bonito para la siembra reina que nos estuvo acompañando en esta noche. Por la invitación, un gusto, es de las plazas del Estado de México que más me gusta venir, que siempre que vengo me llevo un sabor de boca, gente que sabe de jaripeo y que le gusta mucho este ambiente del jaripeo como a mí. Les agradezco mucho la invitación de todo corazón, Dios nos los bendiga a todos. ¡Eso es todo, mi compa Iván! ¡Así se hará! ¡Bueno, pues ahora sí! ¡Que viva el Sanatorio de Palma! ¡Que viva el Sanatorio de Palma! ¡Todos y no patriota! ¡Ahí va la leyenda!